principio, y le digo a la gente que ratifico absolutamente todo lo que dije en la conferencia de prensa, en tanto y en cuanto lo que dije, y me parece que eso es lo que debe contestarse desde la municipalidad y desde el Consejo Escolar, y no desviar la atención por nadie, es que se hizo una rendición de cuentas, y en esa rendición de cuentas se dijeron obras que no estaban hechas. Respecto al señor Rey, lo único que dije en la conferencia, y le pido que por favor la escuche, porque si no estamos hablando, hacemos un juego de sordos que no tiene sentido, es que la mayoría de las obras están hechas por él, cosa que él mismo ratificó en la conferencia de prensa, y no hice ningún juicio de valor respecto de todas las apreciaciones que él hizo, que la verdad no lo conozco y a lo mejor es el mejor constructor de la tierra, no lo sé. Digo, lo que estoy diciendo es que hay cosas que son inconsistentes, que nosotros recibimos más de 1.000.000 de pesos por mes de fondo educativo y que hay obras como que son excesivamente costosas de acuerdo a la rendición de cuentas. Voy a decir esto, lo que saqué es la información de la propia rendición de cuentas que hizo el intendente municipal, como por ejemplo, y ya lo dije 20 veces, no voy a repetir, los 500.000 pesos que sale el acceso a la escuela de la Invencible, o cosas como que el propio Rey dice, él dice, yo no hice el playón de Verdier, y es cierto, si yo lo que acabo de decir es que no está hecho y está pasado como que está hecho, digamos. Lo que sí tiene un error de apreciación, él dice que él perdió la licitación de Verdier, no obstante el cartel de Verdier, entonces que lo haga corregir porque está su nombre como la obra que supuestamente se hizo y no está hecha. Y también hay algo más gravoso que se desprende de lo que dice el señor Rey, que es, él dice, yo no cobré cosas que no hice. Yo la verdad que no sé si no las cobró o no las cobró, no tengo ni idea. Lo que sí digo es que hay cosas que no están hechas y que están pasadas en esa rendición de cuentas por el Consejo Escolar y aprobada por el municipio, porque en definitiva la plata la maneja el intendente. Se supone que con el control que debería tener el Consejo Escolar y que están rendidas como hechas y no están hechas, más allá de los valores, etcétera. Así que la verdad que si se sintió ofendido, él hace un descargo que la verdad que no tiene nada que ver con lo que yo dije. Yo ratifico esto y lo que tiene que dar respuesta a esto son las autoridades que tergiversan o están tratando de desviar la atención respecto de lo que verdaderamente tiene que contestar. Quiero decirle a la gente que el Consejo Escolar tiene consejeros del Frente para la Victoria y de Cambiemos. Y que los consejeros de la oposición dentro del Consejo Escolar, es decir, los de Cambiemos, deberían decir algo. Si ellos están de acuerdo con esta rendición, si las obras están hechas o no están hechas. Para eso lo pusieron. Yo entiendo que tienen un acuerdo de cogobernabilidad, un acuerdo político entre el Frente, que se ve en el Consejo Deliberante y evidentemente se ve en el Consejo Escolar. Pero acá estamos hablando de la plata de la gente, cómo se gastó, dónde se gastó, por qué hacen una rendición que no es tal. Hay cosas que son inconsistentes, tales como en la propia rendición dice 500.000 pesos en muebles y no dice el detalle de qué muebles, en qué escuela fue. Entonces, ¿cómo uno puede controlar si le dieron 2 escritorios a la 2, 3 a la 6? Digo, no hay forma de controlar. Cuando está tan oscura la situación y tan oscura en el planteo. Y después, la otra cosa que quiero aclarar es, dicen, bueno, hago política. Mire, yo les digo que me expliquen esto y después dejamos la política de lado. Pero es obvio que hago política. Pero me extraña que lo digan la municipalidad, porque el intendente no llegó ahí, por más que pretenda otra cosa, no llegó ahí por obra del señor, llegó por una lista política. Lo mismo llegaron los consejeros escolares. Y justamente les digo a los que dicen eso, hago política para controlar las cuentas, para que esto no pase, para tratar de mejorar la situación. Deberíamos hacer todos política. Ahora, eso no quita que esto no sea la realidad que deben explicar ellos. No lo tengo que explicar yo. Porque si no, todo pasa. Es más, tanto hace política que el intendente hace una publicidad que gastaron 16 millones de pesos en escuelas y demás, que no están.